Tardes. Bueno, vamos a ir comenzando. Usualmente, la clase pasada no se los mencioné, pero usualmente yo las clases las comienzo de forma puntual, por decirlo así, a los 2 minutos de empezada la hora, aunque suelo abrir la reunión exactamente a la hora en punto para que vayan entrando. Ok, pero bueno, entonces vamos a ir dando inicio. Ayer, como les había mencionado, estuve un poco mal y ahí andamos todavía al 70-80%, pero lo suficiente como para poder trabajar. Entonces, bueno, en la clase pasada ya hemos comenzado la introducción a la clase de ecuaciones diferenciales parciales, hablando principalmente sobre esta primera ecuación, la ecuación del calor. Ahí hablamos sobre lo usamos como ejemplo para introducir las ecuaciones diferenciales parciales, hablando sobre también sobre ecuación, perdón, condición inicial y condiciones de frontera, y vamos a ir ampliándolo un poco más en la medida vaya apareciendo esta ecuación como caso de estudio. Y pues esta es una de las tres clásicas ecuaciones en física matemática respecto a ecuaciones diferenciales parciales. La primera es la de calor, la segunda es la ecuación de la onda, que es parecida. Prácticamente, si yo tomara todo este término y lo pasara a restar al otro lado, sería muy parecido a esto, solo que la segunda derivada aquí, o mejor dicho, la derivada con respecto a t, en el caso de la segunda ecuación es una derivada de segundo orden, y en el caso de la ecuación del calor es una derivada de primer orden. ¿Okay? Y pues aquí no hay un término. La ecuación de la onda, también vamos a estudiar cómo se resuelve en un determinado momento, y pues esta ecuación de la onda sirve para modelar la propagación de diferentes tipos de onda, por ejemplo, ondas de sonido, por ejemplo, también el movimiento de oscilaciones a lo largo de una cuerda, es decir, si tenemos una cuerda y la hacemos oscilar, como en el caso de una guitarra, por ejemplo, entonces el movimiento de la cuerda como tal se puede modelar a través de la ecuación de la onda, y así también otros tipos de onda, como ondas electromagnéticas también. Y bueno, la tercera ecuación famosa dentro de las ecuaciones diferenciales parciales que se estudian tanto en física como en matemática es la ecuación de Poisson. Esta ecuación de Poisson es una ecuación que, como pueden observar, la variable de interés U depende únicamente de coordenadas espaciales X y Y en lugar de una coordenada temporal, como era el caso de las dos anteriores. Entonces, esta ecuación usualmente se utiliza para modelar procedimientos que son estáticos, es decir, que no nos interesa ver cómo varía en el tiempo, básicamente porque está estático, no va a cambiar a medida el tiempo va avanzando. Y pues puede ser, por ejemplo, puede utilizarse, por ejemplo, como modelado de una distribución estática de temperatura, o también en el cálculo de potencial eléctrico y algún potencial gravitacional también. Entonces, son unas cuantas aplicaciones de clásicas de física, o mejor dicho, de ecuaciones diferenciales parciales en la física. Y pues para cada una de estas ecuaciones, en algún determinado momento, me parece que en el segundo parcial sobre todo, vamos a estudiarlos, a ver cómo resolverlas, y vamos a agregarle condiciones iniciales, que es ahí donde empieza el juego, porque vamos a tener una solución general para estas ecuaciones, y el asunto está en que cuando le damos condiciones iniciales o de frontera, ahí empezamos a poder discernir exactamente cuál es la solución, porque así como vamos a ver más adelantito el día de hoy, prácticamente llegar a la solución general casi que no dice nada, porque nos queda en términos de funciones arbitrarias. Entonces, es con las condiciones iniciales o de frontera que empezamos a poder visualizar la solución como tal. Pero bueno, antes de empezar a resolver ecuaciones diferenciales parciales, intentemos comprender qué es en sí una ecuación diferencial parcial. Entonces, en general,
una EDP es una igualdad de la forma, una igualdad o ecuación podríamos llamarle, de la forma, una función F mayúscula que va a depender de cada una de las variables independientes, está XN, de las primeras derivadas de una función U, que es la función que estamos buscando, que por cierto, antes de la derivada sería primero la función U, luego las primeras derivadas, y así hasta la última primera derivada, y de ahí irían las segundas derivadas, primero la segunda derivada de U con respecto a X1 dos veces, la segunda derivada de U con respecto a X1 y con respecto a X2, por ejemplo, y así todas las posibles permutaciones de segundas derivadas, y luego terceras, cuartas y así. Entonces solo lo voy a dejar con un punto suspensivo porque realmente puedo continuar agregando derivadas de diferentes o de cualquier orden que yo quiera. Entonces vamos a dejar la expresión general de esta forma. Entonces, ahorita, mientras les estaba construyendo esta ecuación, dije una palabra importante y es derivadas de de cualquier orden. Entonces, básicamente, nosotros podemos asignarle un orden a la ecuación diferencial. Entonces, el orden de una ecuación diferencial parcial es el orden de la derivada más alta, o para redactarlo mejor, sería el orden más alto de alguna de las derivadas. El orden más alto de las derivadas que aparecen en ella. Por ejemplo, en estas tres ecuaciones de acá arriba, las típicas, todas son de orden 2, porque el orden más alto que aparece en las derivadas que están incluidas aquí es de orden 2. Aunque aquí hay una derivada de orden 1, la más alta es de orden 2, así que esta se considera una ecuación diferencial parcial de segundo orden o de orden 2. Igual, en las otras no hay pérdida porque todas las derivadas que aparecen son de orden 2. Entonces, pero también serían ecuaciones diferenciales de orden 2. Principalmente nos vamos a interesar en el curso en ecuaciones diferenciales parciales de orden 1 y de orden 2, con ligeras excepciones que vamos a ir viendo, pero principalmente lo que nos interesa son de orden 1 y de orden 2. Ya las de orden 3 y más alto solo van a hacer con más o menos siguiendo la estrategia que vamos a ver hoy. Pero porque es básicamente reducir la ecuación diferencial parcial a una ecuación diferencial ordinaria. Y ya en ecuaciones diferenciales ordinarias, si podemos nosotros, pues, trabajar con cualquier orden de ecuación. Entonces, por eso es que con los casos de hoy sí vamos a poder revisar. Okay. Entonces, bueno, aquí tenemos el orden de una ecuación diferencial. Ahora, viene un concepto que es clave en el curso, y es que decimos que una ecuación diferencial parcial es lineal cuando la función f es lineal con respecto a U y todas sus derivadas. Pero precisemos un poquito más qué es eso de lineal con respecto a U y con respecto a las derivadas. Entonces, para entender mejor ese concepto,
recurramos a los conocimientos previos que tenemos sobre linealidad, que podría ser, por ejemplo, el de una transformación lineal de vectores matrices. Entonces, en esa clase se vio que una transformación lineal es aquella que cumple esto. Tiene una transformación T que usted le aplica a AX más BY y eso le resulta A por T evaluado en X más B por T evaluado en Y. Eso es una transformación lineal en una variable. Ahora, ¿qué pasa si la transformación tiene más de una variable? Por ejemplo, usted tiene que T es una función de R por R y que devuelve valores reales. En palabras, toma X y Y y regresa. Algún valor t de x, y. Esto es solo conociendo la función. Ahora, esta función t sería lineal con respecto a x si cumple esto. Vea, hago como una especie de combinación lineal parecida a esta. Tengo A que depende de Y, X1, más B que depende de Y con X2. Aquí como estas que inicialmente eran constantes en el caso anterior, aquí pueden depender de la otra variable porque solo estoy diciendo que es lineal con respecto a X, no con respecto a Y. Entonces es posible que estos coeficientes dependan de la otra variable. Ahora, si yo dijera que es lineal con respecto a las dos, esto no podría ocurrir, no puede depender de la otra variable. Pero como aquí digo solo respecto a X, entonces lo que voy a tener es que esto va a ser igual a A de Y, T evaluado en X1, Y, más B de Y, T evaluado en sería X2, Y. Entonces, a ver. Entonces, sí, aquí sería lineal con respecto a X nada más. Y con respecto a la variable Y, es decir, si yo coloco algo parecido en la otra, no tendría que ocurrir porque solo es lineal con respecto a X. Entonces, básicamente lo que estaríamos diciendo al decir que la ecuación diferencial es lineal cuando F es lineal con respecto a u y todas sus derivadas. En resumen, lo que estaremos diciendo es que algo así podría suceder. Vamos a ver, voy a ilustrarlo mejor con un ejemplo. Okay, si tenemos tengo esta ecuación diferencial parcial de segundo orden. En este caso, que y si yo expreso esto como una función, tengo que poder identificar las derivadas. En este caso, aquí están. Esta sería la segunda derivada con respecto a X, con respecto a Y, de U con respecto a X.
la parcial de u con respecto a t y la función u. Entonces, prácticamente la linealidad se identifica en dos cosas. La primera, los términos con respecto a los cuales es lineal no pueden estar multiplicándose. Es decir, no puedo tener de coeficiente aquí de esta segunda derivada un término que sea de los que considero lineal. En otras palabras, si yo aquí digo que es lineal con respecto a u y todas sus derivadas, esta expresión no la puedo multiplicar por nada que dependa de u o que dependa de las derivadas de u. En este caso está multiplicado solamente por un 1. Aquí esta primera derivada de u con respecto a x está multiplicado por menos 1. El coeficiente es menos 1. Ese coeficiente no depende de ni de u ni de alguna de sus derivadas. Aquí, en la parcial de u con respecto a t, el coeficiente no es constante ya. Es 4x. Pero no hay ningún problema. Eso no rompe la linealidad porque la función no dice que sea lineal con respecto a las variables independientes como lo es x. Dice que tiene que ser lineal respecto a u y con respecto a sus derivadas. Así que esté multiplicándose aquí una variable no afecta porque es una variable independiente. Diferente sería si en lugar de 4x dijera 4u. Ahí ya no sería lineal porque no hay una linealidad aquí entre u y esta derivada de u. Prácticamente linealidad podemos interpretarlo como que los términos con respecto a los que son lineales no se multiplican entre sí. Esa sería una forma de verlo. Si aquí dice que es lineal con respecto a u y sus derivadas, automáticamente tenemos que asegurarnos de que las derivadas no se multiplican entre sí y que ninguna de las derivadas está multiplicada por u. Entonces, aquí como esto de acá arriba no se podría, pero como está 4x, ahí sí, sería lineal todavía. Y por último, aquí donde está la u, está multiplicado por e a la t. E a la t es una función que depende de t. La función f no es lineal con respecto a t, no lo pide. Entonces, perfectamente puede estar multiplicado aquí. Igual que antes, aquí lo único que no podríamos permitir es que este factor o este coeficiente contuviese a una derivada de u o incluso la misma u. Vea que prácticamente si yo agrego aquí un cuadrado, ya automáticamente eso no es lineal, porque estoy multiplicando a u consigo misma. Y eso ya no es una función lineal. Así que esa es otra cosa. Las derivadas tampoco podrían ir elevadas al cuadrado, ni al cubo, ni evaluadas sin ninguna función. Y pues este último término, este puede haber sido cualquier cosa, pero este sería un ejemplo de una EDP lineal. De ahí, por ejemplo, este otro. Esta otra ecuación diferencial parcial es de primer orden, pero es no lineal porque el argumento de la primera, o mejor dicho, la primera derivada de u no aparece como un argumento lineal en la ecuación diferencial, porque el coseno no se para linealmente. Entonces, prácticamente, aquí el hecho de que la derivada está evaluada en una función que no es lineal, eso hace que automáticamente toda la ecuación diferencial sea no lineal. Okay. Entonces, ¿en qué cosa sí puede ir evaluada? Por cierto, sería EDP no lineal. ¿En qué sí podría evaluar?
una derivada o u para que sea lineal? Bueno, simplemente recordemos que las funciones lineales pues son básicamente de esta forma, a por x. Y no, no estoy hablando de la función lineal de 110, que era ax más b. Esta es una función cuya gráfica es una recta, es una línea recta, pero no es una función lineal, porque esta función no cumple el criterio de linealidad que vimos acá arriba, este. Si yo tomo esta función y le aplico el criterio de linealidad y quiero evaluarlo en algo así, mx más ny, yo no voy a obtener m más f de x más n por f de y. Y para comprobar de que no se va a cumplir, basta con expandir. Esto sería a por mx más ny más b. Y estoy diciendo que esto es distinto a m por ax más b más n por ay más b. Esto de la izquierda sería amx más any más b. Y estoy diciendo que esto es distinto a amx más mb más any más nb. ¿Okay? Y aquí se puede ver la diferencia. A pesar de que comparten estos dos términos, aquí está la diferencia. Por eso una función de este estilo no es lineal. Las únicas lineales son de esta forma. Entonces, para que lo noten ahí, esto sería lineal, perdón, no lineal. Y esto es lineal. Entonces, prácticamente lo único que puedo, o la única función en la que yo puedo evaluar las derivadas de u, o la misma función u para que la ecuación diferencial sea lineal, es multiplicándolo por un coeficiente. Y ese coeficiente puede ser o constante o puede depender de cualquiera de los términos con respecto a los que, mejor dicho, con respecto a las variables que no son, que la función no es lineal. Para decirlo más claro, si f es solo lineal con respecto a u y las derivadas, esos coeficientes que podemos multiplicarle a las derivadas de u o a u pueden ser o constantes o pueden depender de todas estas variables, x1, x2 hasta xn. Entonces, eso es lineal. Solo podemos multiplicar las expresiones, la función u y sus derivadas con respecto a coeficientes que o son constantes o dependen de las variables independientes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, pero esta vez más general, la forma general de una ecuación diferencial parcial de segundo orden lineal sería de esta forma. Por cierto, este. Voy a correr un poquito esto.
Esta sería la forma de una ecuación diferencial parcial de segundo orden lineal. Como pueden ver, aparecen aquí las derivadas de u, las de segundo orden, las tres de segundo orden, las dos de primer orden, las derivadas cero, la función u original y este término que es independiente de u. Entonces, no es que siempre tienen que aparecer todos, porque perfectamente alguno de estos coeficientes puede ser cero, pero esta sería la forma general. ¿Okay? Y aquí noten que aparece un 2, este 2, se lo pongo desde ahorita, solo por algo que luego vamos a necesitar. Entonces, perfectamente pudimos haber colocado ahí solamente b de x, t, pero luego trabajaríamos con un b de x, t entre 2, que sería incómodo. Así que podemos colocarle el 2 ahí sin problema para fines de que después sea más sencillo trabajar con eso. Pero bueno, entonces, pues aquí, como les digo, prácticamente todas las derivadas de u están aplicadas en funciones lineales de este estilo, a por x, donde este a es en este caso, pueden ser constantes o funciones que dependen de las variables con respecto a las cuales no es lineal, que son las variables independientes, x y t. Entonces, de esta forma, ven que este término de aquí, que no depende de u, nos hace también una categorización. Entonces, si g de x, t es idénticamente cero, decimos que la EDP, que la ecuación diferencial parcial, es homogénea. Sería homogénea. Caso contrario, diremos que es no homogénea. Okay. Ahora, ya sabemos cuál es la forma de las ecuaciones diferenciales lineales, cómo deben de estar conformadas. Entonces, la pregunta es, ¿valdrá la pena la división? Es decir, ¿hay casos de interés o hay casos para estudiar en el caso de ecuaciones diferenciales no lineales? La respuesta es que sí. Un ejemplo de una ecuación diferencial no lineal es la ecuación de Burgers y en este caso vamos a tomar como ejemplo la no viscosa. Okay. Y esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden que ahorita vamos a notar por qué es no lineal. Entonces, lo de la parte de no viscosa es solamente porque es homogénea. En la ecuación de Burgers original, aquí hay otro término también. Pero por simplicidad, veamos la no viscosa. Entonces, aquí claramente está o se puede evidenciar la no linealidad con, notando que el factor que multiplica la primera derivada de u con respecto a x depende de u. Entonces, significa que la ecuación diferencial no es lineal ni con respecto a u ni con respecto a la primera derivada de u con respecto a x. Entonces, es no lineal. Entonces, vamos a ver. Ok. Sin embargo, a pesar de que esta ecuación es no lineal, con un término, o mejor dicho, con una estrategia que vamos a aprender,
hermana. Vamos a nosotros observar que aún así la podemos resolver porque cae dentro de una categoría especial de ecuaciones diferenciales no lineales. O sea, dentro de las no lineales existen las ecuaciones diferenciales cuasi lineales. Entonces, una ecuación diferencial parcial cuasi lineal, en primer lugar, parcial no lineal, tal que es lineal con respecto a las derivadas de mayor orden. Es decir, que si la ecuación diferencial parcial no es lineal, pero nosotros observamos que si solamente restringimos la linealidad a las derivadas de orden más alto, entonces sí se volvería, o bueno, que sí existe linealidad en ese sentido. Entonces, por ejemplo, esta de Burgers es una ecuación diferencial cuasi lineal, porque si. En primer lugar, podemos verla como una función f que depende de x, de t, de u, de la parcial de u con respecto a x y de la parcial de u con respecto a t. Entonces, si igual a cero. Si yo mantengo la linealidad solo para estos dos, significa que los coeficientes con los que yo puedo multiplicar a estos dos términos para que tenga la forma lineal que describimos acá arriba, esos coeficientes pueden depender de x, de t o de u. Porque estoy restringiendo mi linealidad solo a estos dos. Entonces, todos estos tres pueden formar parte de los coeficientes que multiplican a estos dos. En ese caso, esta de aquí sí sería entonces cuasi lineal. Porque la parcial de u con respecto a t tiene coeficiente 1, que es constante. Y la parcial de u con respecto a x tiene coeficiente u, que está permitido en las cuasi lineales. ¿Ok? Y por ejemplo, una cuasi lineal de segundo orden y sería una como esta. Esta de aquí sería una ecuación diferencial parcial de segundo orden, no lineal, porque aquí hay una multiplicación de u con sus derivadas y de parciales multiplicándose, aparte de que esta es una función no lineal de u también, pero sí sería cuasi lineal, porque esta al ser una derivada de segundo orden, únicamente debe de permanecer la linealidad para las derivadas de segundo orden. Es decir, para esta y esta. Y la derivada parcial mixta, que en este caso no aparece porque su coeficiente es cero. Pero entonces, significa que si solamente restringo la linealidad a la de segundo orden, los coeficientes pueden perfectamente ser variables independientes, pueden ser primeras derivadas o puede ser la función original. Es decir, esto podemos verlo como una G, voy a llamarle para cambiar el nombre, G que depende de X, T, U, la parcial con respecto a de U con respecto a X, la parcial de U con respecto a T. Y las segundas derivadas. Entonces, la cuasilinealidad solamente sería mantener la G lineal para estas tres expresiones. Eso significa que los coeficientes
que aparecen multiplicando a estos tres términos deben de ser constantes o depender de solamente estos términos de aquí. En el primer caso, la segunda parcial con respecto a x, el coeficiente es una función que depende de u cuadrado. No hay problema entonces. En la segunda derivada de u con respecto a t dos veces, el coeficiente es simplemente la primera derivada de u con respecto a t. Está permitido. Y en este caso es una función que no depende de ninguna de estas tres. Así que esta viene a ser, por ejemplo, como la g que teníamos aquí. Solo que ahora esa g no depende de x y de t, sino que de x, de t y de u y de las derivadas. Y es solamente esto. ¿Ok? Entonces, estudiemos ahí y cada vez que tengamos una ecuación diferencial a tratar, estudien si es lineal y si en caso de que no sea lineal, ver si es cuasilineal, porque va a ser importante, sobre todo en el método de las características que vamos a ir viendo posiblemente durante esta semana. Igual, siempre si ustedes tienen duda en algún momento de, o tienen alguna, o no saben exactamente si alguna ecuación diferencial es lineal o no lineal, siempre usted puede hacerme la consulta vía el grupo de Telegram o por mensaje privado en Telegram también, si no quiere hacer la consulta pública. Y pues basta con que me diga y la ecuación como tal y qué es lo que pensó, o sea, qué es lo que usted piensa, y yo por ahí instruirlo. Recuerde que el objetivo no es que diga, no es que usted me pregunte cómo se hace, sino que usted me diga cuál es su idea para que yo pueda decir si por ahí es o no, hay que buscar otro camino más orientado en esto y darle un par de recomendaciones y con el objetivo de que comprenda mejor el concepto. Y ok, entonces, con estos primeros conceptos vistos, podemos empezar a resolver nuestras primeras ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ¿cómo se llamarlo así? Resolviendo. Las primeras. EDPs. Entonces la primera ecuación diferencial parcial que vamos a resolver es esta. Es esta ecuación diferencial y está definida en todo R2. Simplemente dice que la parcial de u con respecto a x es una función determinada. Entonces, el enfoque que vamos a utilizar aquí es que realmente si esto no fuese una ecuación diferencial parcial, sino que fuese una ecuación diferencial ordinaria, sería bien sencilla de resolver. Entonces, imaginemos que es una ecuación diferencial ordinaria. Que es así. Perdón. Entonces, imaginemos que la Y es como una especie de constante aquí. Porque realmente no la no, nunca hacemos una derivada, así que digamos que es como una constante. ¿Ok? Entonces, realmente tenemos como este tipo de ecuación diferencial. Y resolverlo es bien sencillo. Simplemente integramos en ambos lados y aquí nos va a quedar u y a la derecha nos va a quedar la integral de ax con respecto a x. Sin embargo, para dejarlo más explícito, en lugar de representarlo como simplemente x de a
variable muda para poder hacer para poder colocar a x como argumento, más una constante c. Y por la razón de colocar es porque el 0 es un buen número nada más. Realmente pudimos haber colocado 1 o menos 1 o cualquier valor ahí, pero como el 0, como es céntrico, no es ni positivo ni negativo, entonces podemos agregarlo siempre y cuando el 0 forme parte del dominio de x, como es en este caso. Como al final de cuentas, esto lo que va a tirar es simplemente la antiderivada de a, evaluada en x, y luego una constante. Entonces, realmente estas dos expresiones son la misma por esta c de aquí. Entonces, así resolveríamos esta ecuación diferencial ordinaria. Y ya. Ahora, ¿cómo podemos extrapolar esto aquí a esta ecuación diferencial parcial? Pues realmente es lo mismo, solo que vamos a hacer una integración parcial en lugar de una integración normal aquí. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí, detalle importante es que esta C es una constante arbitraria. Con arbitraria nos referimos a que hasta que tengamos las condiciones iniciales o de frontera vamos a poder saber quién es. Y pues bueno, entonces este es el caso que, en el que fuera ordinaria. En el caso de que fuese parcial, pues nosotros resolveríamos así. Integramos parcialmente. Respecto a x. ¿Cómo así que integramos parcialmente? ¿Qué es ese término? Bueno, cuando hacemos derivada parcial, nosotros derivamos de forma usual, pero interpretando que la otra variable se mantiene como constante. Entonces, en la integración parcial es lo mismo. Vamos a integrar, perdón, normalmente manteniendo la otra variable como si fuese constante. Entonces, si integramos parcialmente respecto a x, aquí tendríamos u de x, y igual a la integral de 0 a x de la función a, que va a depender de una variable z, el mismo cambio que hicimos aquí. El z solo es para que, y variable muda para que al final quede aquí x. Y la otra variable, como es considerada constante, solo la dejo como y. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia aquí? Que la constante, como estamos considerando también la y como constante, realmente esta constante de aquí va a depender de y. Va a ser interpretada como una función de y, donde aquí esta f sería una función arbitraria. Entonces, quién sea esta función va a depender en sí de las condiciones iniciales. Pero básicamente esa es la cuestión. Si nosotros hacemos integración parcial, en lugar de obtener constantes arbitrarias, obtenemos una función arbitraria que va a depender de la otra variable. Si integramos parcialmente respecto a x, la función arbitraria va a depender respecto a la otra variable, que sería con respecto a y. Y esta pues sería la solución general. Toda esta es la solución general. Y así. Sencillo, solamente integrando y adaptándonos al cambio de que es que en lugar de constantes ahora aparecen funciones. Damos un segundo ejemplo, pero ahora un poco más interesante. La parcial de u con respecto a x más c de x, y por u igual a una función d de x, y. Con x y en todo R2.
Entonces, esto, si bien es cierto, se mira un poco más enredado que lo anterior, esto todavía es una ecuación diferencial lineal. Es una ecuación diferencial parcial, pero es lineal y de primer orden. Entonces, si quitamos lo de parcial, ¿recuerdan cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal de primer orden? Usualmente utilizábamos el factor integrante, ¿no? Entonces, la misma idea sería aquí. Y para refrescar un poco, entonces, multiplicamos por el factor integrante. Vamos a llamarlo mu de x, y. Entonces nos quedaría mu de x, y por la parcial de u con respecto a x más mu de x, y por c de, que depende de x y por u igual a mu de x, y por d de x, y. Entonces el objetivo de multiplicar por un factor integrante es poder reducir todo esto de aquí a, y sería en este caso la parcial con respecto a x de mu de x, y por u. Y que quede igual a esto. Porque en este punto, pues ya solamente sería integrar parcialmente y luego dividir entre mu de x y ya está, resuelta la ecuación. Entonces, ahora lo único que falta es decir, bueno, ¿en quién sería este mu de x? Y pues ahí podemos auxiliarnos de nuestro conocimiento de ecuaciones diferenciales ordinarias y pues podemos tomar. Que mu de x, y sea e elevado a la integral de 0 a x con cuyo integrando sería c de t, y de dt. De nuevo, la t aquí solamente es variable para que quede en términos de x, una variable muda en este caso, y pues queda de esta forma. Ok, entonces podemos tomar esto como factor integrante. Realmente solo es igualar la derivada de u, la derivada de mu respecto a x e igualarlo a esto. Porque al aplicarle la regla del producto a este término de aquí, lo que queda es la parcial de u con respecto a x por la función mu. Y el otro término debería de ser la derivada de mu multiplicada por u. Entonces la derivada de mu debe de ser igual a todo esto, se despeja y queda esto de aquí. Entonces este sería nuestro factor integrante y pues el resto solo es resolver esta ecuación de aquí. Resolviendo esta ecuación, nos queda que mu de x, y por u sería igual a la integral de 0 a x de mu de x, y por dxy. Aunque vamos a ver, hay que cambiar las x por z. Como el cambio de variable así, de z. Y como esta integración fue parcial, que quedaría más una función f que la integración fue con respecto a x, así que esta f dependería de y. Y el resto es, pues,
pasar a dividir esto. Quedaría que u de x, y sería igual a 1 sobre mu de x, y por la integral de 0 a x de mu de z, y de z, y con respecto a z, más y a ver. Realmente, como esta función es arbitraria, en lugar de colocar aquí f de y entre mu de x, y, como la función f es arbitraria, puede ser cualquiera, así que no, pero en este caso, como depende de x, no lo puedo hacer. Es que algunas veces, cuando multiplicamos funciones arbitrarias por otra función, lo que hacemos es cambiarlo por una g de y. Pero en este caso no se puede, porque el término que estoy multiplicando también depende de x. Entonces luego les voy a hacer ese comentario mejor. Entonces mejor voy a poner todo esto dentro de paréntesis y que quede así. ¿Y ok? Esta sería la solución general. Si tuviésemos condiciones iniciales, lo único que habría que hacer es encontrar quién sería f, tanto aquí como en la de arriba. Si tuviésemos condiciones iniciales o de frontera, es lo único que hay que hacer. Encontrar quién sería la función arbitraria. Note que aquí la mu de x, y no es función arbitraria porque está dado por esto. Entonces, por eso a esta no le pongo función arbitraria, porque ya está dada. Vamos a ver. Bueno, hay un par de ejemplos más pendientes en el primer capítulo, pero eso lo vamos a ver hasta mañana. Entonces, para que vayan trabajando algo hoy, al final del capítulo 1 del libro que estamos utilizando, hay 10 ecuaciones. Ahí les pide encontrar las soluciones. Pero para que vayan practicando, lo que pueden ir haciendo es, de esas 10 ecuaciones, ir catalogándolas, diciendo, esta función es lineal o no lineal, ver si es de primer orden, de segundo orden, de tercer orden o el que sea, y viendo si son homogéneas o no homogéneas. Entonces, para que vayan trabajando, entonces, voy a ponerlo como una especie de tarea. De las 10, EDP al final del capítulo 1. Determine, o mejor dicho, clasifique. Clasifíquelas según linealidad, homogeneidad y según el orden. Entonces, para ser más específico, en el caso de linealidad, usted me va a decir si son lineal o no lineal. Y en el caso de que sea no lineal, usted debe especificar si es cuasi lineal o no. Cuasi lineal o vamos a decirlo así, aunque no hay un término todavía en la clase, pero vamos a decir completamente no lineal. ¿El libro de qué autor es? Disculpe. El libro, bueno, se los pasé al grupo de Telegram, si alguien no lo pudo ver, igual también está en el campus, pero el autor es, se llama, bueno, son tres, Víctor Jenner, Tatiana Veloserova y Alexander Nepomyashky. Son, creo que rusos los últimos dos.
Pero igual están en el campus y lo está en el grupo de Telegram también. Gracias, Lee. Listo. Pero el principal, ¿cuál es, Lee? Ese es el principal. Y yo les voy a pasar alguno que otro complementario por si quieren trabajar más ejemplos. Eso se lo voy a ir pasando en estos días. ¿Okay? Y bueno, con respecto a lo de linealidad, es solamente esto. Con homogeneidad, solo digan si es homogéneo o no. Y con el orden, solo identifiquen el orden. Entonces, para que vayan trabajando con estos conceptos, podemos dejarlo por aquí por hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Sí, las pizarras las va a subir al campo, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces, por lo demás, creo que los dejaría por hoy. Entonces, tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Rick. Feliz tarde. Gracias.